¿Qué tal, chicos de primaria menor? ¿Cómo están? Bienvenidos a su clase semanal de danza y teatro. Bueno, el día de hoy continuaremos con nuestras clases prácticas. Recuerda que estábamos repasando el baile de El Tepezcuintle. Vamos a seguir repasando nuevos pasos que nos falta todavía por aprender para después poder completar el baile. Bueno, entonces, comencemos. Bueno, chicos, pues vamos a comenzar con un rápido pero muy efectivo calentamiento. Vamos a jalar primero nuestra cabeza hacia la derecha con nuestra mano apoyándonos para que se estire nuestro cuello. Ahora vamos hacia la izquierda, que se estire muy bien el cuello. Perfecto, ahora entrelaza las manos y en la nuca jala tu cabeza hacia abajo. Muy bien, ahora igual junta las palmas de las manos y con tu barbilla jala hacia arriba. Perfecto, vamos ahora con hombros hacia el frente. Muy bien, hombros hacia atrás. Círculos con los brazos hacia el frente, muy grandes y con los brazos estirados. Ahora hacia atrás. Perfecto, sacude tu cuerpo. Bien, ahora vamos con círculos con la cadera. Grandes esos círculos. Y vamos ahora hacia el otro lado. Muy bien, ahora hacia adelante y hacia atrás. Y ahora vamos con las rodillas, hacia arriba y hacia abajo. Abre compás y círculos hacia adentro con las rodillas. Y ahora círculos hacia afuera. Muy bien. Hacemos ahora círculos con el tobillo. Vamos hacia el otro lado. Y cambiamos de pie. Y ahora hacia el otro lado también. Muy bien. Abrimos el compás a la altura de nuestra cadera, bajamos derecha, centro, izquierda, arriba, y luego izquierda, centro, derecha, arriba. Bien, empezamos por la derecha, abajo. Vamos ahora al centro. Y vamos ahora hacia la izquierda. Muy bien, arriba. Respira profundo, exhala, una vez más, respira profundo, exhala y regresamos por la izquierda. Vamos ahora al centro. Y a la derecha. Y te reincorporas. Respira profundo, exhala. Respira profundo y exhala. Vamos a hacer ahora un poquito de cardio. Bien, vamos a marchar en nuestro lugar. Tranquilo, nada más. Ahorita con un ritmo bajo, un ritmo un poco lento. Muy bien, y a continuación aumentamos la velocidad y levantamos nuestros talones hacia nuestros glúteos. Bien, ahora rodillas hacia el frente. Ya estamos trotando un poquito más rápido. Muy bien, y a continuación vamos con tijeras. Bien amplios esos brazos y esas piernas bien abiertas. Muy bien, ahora tijeras hacia el frente. Perfecto, ahora vamos a correr a toda velocidad en nuestro lugar. Y cada vez que yo diga ahora, vas a saltar y a pegar las rodillas en el pecho. ¿Listo? Ahora. Bien, espera a mi siguiente señal.
Ahora. Eso, muy bien. Ahora. Arriba, bien hecho. Ahora. Eso es. Y ahora marchas en tu lugar. Bajas la velocidad para recuperar el ritmo cardíaco. Muy bien, alto ahí. Respira profundo. Exhala. Respira profundo. Y exhala. Una vez más, respira profundo. Exhala. Respira profundo. Y exhala. Perfecto. Ahora vamos a abrir nuestro compás un poquito más amplio de la altura de nuestra cadera. Y vamos a bajar en cuclillas con toda la planta del pie en el piso, sin levantar talón. Juntamos nuestras manos al centro de nuestro pecho. Y con nuestros codos abrimos nuestras rodillas. Que se abran esas ingles. Y nos quedamos en esta posición. Recuerda que tu espalda debe estar lo más derecha posible. Intenta no jorobarte demasiado. Muy bien, manos al piso. Estiramos rodillas. Doblamos. Estiramos rodillas. Doblamos. Estiramos rodillas. Doblamos. Y estiramos rodillas. Y doblamos. Perfecto. Ahora pasamos a sentarnos y a poner nuestros pies en posición de mariposas. Muy bien, vamos a levantar y a bajar rodillas haciendo las mariposas. Ahí nos quedamos un momentito. Recuerda que tu espalda igual debe estar lo más derecha posible. Muy bien, respira profundo. Y tu frente intenta que baje hasta la punta de tus pies. Y ahí te quedas, hasta donde llegues. Perfecto, te reincorporas y una vez más procedemos a seguir haciendo mariposas. Ahora procura que los talones pegarlos más hacia ti, hacia donde estás tú. Y una vez más respiramos profundo y bajamos la frente a la punta de nuestros pies. O hasta donde llegue. Muy bien, te reincorporas, te pones de pie, sacude tu cuerpo y muy bien hecho. Muy bien chicos, pues vamos a continuar avanzando. Primeramente vamos a recordar desde el principio, ¿va? Ya sabes, mujeres manos atrás, perdón, hombres manos atrás, mujeres manos a la cadera. Recuerda que era un triscado. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, con movimiento de cuerpo, ¿sí? Ya sabes que si vas a la derecha, 1, 2, 3, tu cuerpo se inclina hacia la izquierda. Y si vas hacia la izquierda, 1, 2, 3, tu cuerpo se inclina hacia la derecha, ¿bien? Son 16, listos, 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Perfecto. A continuación, después de esto, acuérdate que eran los tacones, empezando con tu pie derecho. 1, 2, 3 y 4. Acuérdate que va un pequeño saltito. 1, 2, 3 y 4. ¿Bien? Y luego 4 girando hacia la derecha. 1, 2, 3 y 4. Y luego otros 4 de frente. 1, 2, 3 y 4. Y luego otros 4 girando hacia la derecha. 1, 2, 3 y 4. ¿Bien? Listos.
Acuérdate que esto era dos veces, ¿sí? 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4. Y luego 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4. Ahí va como una. Se repite esta, toda esta secuencia una vez más, ¿va? Tacones, 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4, 1, 2. 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4. Perfecto. Después de este, recuerda que eran las patadas hacia el frente. 1, 2, 3, 4. ¿Lo recuerdas? Acuérdate que tu pie sale estirado y arriba se dobla y haces como un pequeño levantamiento aquí de tu talón con el otro pie, con el que tienes apoyo. 2, 3, 4, ¿sí? Un saltito chiquito, ¿va? Listos, vamos, 2, 3 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, eran 6. Ahora, giro a la derecha con talones hacia atrás, 7 y 8. Bien, y acuérdate que en la segunda secuencia nada más son 5 patadas. ¿Listos? 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 4, 5, gira, 6, 7. Perfecto, ¿va? Muy bien. Ahora, hasta aquí ya es donde llevamos avanzado desde la semana pasada. Vamos a empezar con el nuevo paso. El nuevo paso es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es empezar con tu pie derecho. 1, 2 y 3. Y eso es todo. Derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Háganlo conmigo. 2, 3. 1, 2 y 3. Otra vez. 1, 2 y 3. Otra vez. 1, 2 y 3. Perfecto. Ahora, estos pasos los vas a hacer con un pequeño saltito. Mira. 1, 2, 3. ¿Sí? Despégate totalmente del piso. 1, 2, 3. ¿Sí? Es como si quisieras, con el paso anterior, como si quisieras seguir levantando los talones, solamente que en este es apoyarlo toda la planta en el piso. 1, 2 y 3. ¿Va? Todos conmigo. 2, 3. 1, 2, 3. Es muy importante que en este paso sí haya sonido. ¿Bien? Una vez más. 2, 3. 1, 2 y 3. Perfecto. Ahora, este paso me irá acompañado de un pequeño recorrido hacia la derecha. Si empiezas con el derecho, haz el recorrido hacia la derecha. 1, 2, 3. ¿Sí? Muy bien. Ahora, sigue con el pie izquierdo. Lo mismo, recorrido hacia la izquierda, solamente que ahora inicias con el pie izquierdo. 1, 2, 3. Eso es. Una vez más a la derecha. Y 1, 2, 3. Y a la izquierda. 1, 2, 3. Perfecto. Ahora, esto solamente es dos veces, un derecho y un izquierdo, ¿va? Eso solamente lo hicimos ahorita varias para practicar, pero en realidad son dos veces nada más. Derecho e izquierdo, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, eso es. Ahora, vamos a hacerlo una tercera vez, pero ahora en lugar de hacer recorrido hacia la derecha, vas a girar hacia la derecha, 1, 2, 3. Ahora igual, empieza con izquierdo, pero en lugar de recorrido a la izquierda, vas a girar hacia la izquierda. 1, 2, 3. Eso es. Entonces, este paso completo te va a quedar recorrido hacia la derecha, pam, 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 recorrido hacia la izquierda, pam, 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 giro a la derecha, pam, 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 giro a la izquierda, pam, pam, pam. ¿Te fijaste? Muy bien. Vamos a hacerlo pues entonces. Recorridos y giros. 1, 2, 3, derecha, pam, 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 gira, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, eso es, muy bien. Ahora lo podemos juntar todo desde el principio. Vamos a empezar entonces desde el principio con los triscados hasta donde vamos con este. ¿Listos? Muy bien. Primero hacia capela para después añadir la música. Vamos. Entonces, estamos aquí, 16 triscados, 2, 3 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16 y tacones, 1, 2, 3, 4, gira, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, gira, 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3, 4, gira, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, gira, 1, 2, 3 y 4, patadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, gira, 7 y 8 y 1, 2, 3, 4, 5, gira, 6 y 7. Perfecto. Ahora, vamos con el nuevo paso. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, derecha. 1, 2, 3, 4, izquierda. 1, 2, 3, 4. Perfecto. Y hasta ahí nos quedamos, ¿va? Muy bien. Este es el nuevo paso que aprenderemos el día de hoy. Ahora, todo junto con la música, vamos a hacerlo. ¿Listos? Muy bien, chicos, entonces nos ponemos en posición. Ya sabes, primera posición, hombres manos atrás, mujeres a la cadera. Y esperamos la música. ¡Listos! Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 de tacones, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, patadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, gira, 7 y 8, patadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, derecha, 1, 2, 3, 4, izquierda, 1, 2, 3, 4. Perfecto. Muy bien, respiramos profundo. Exhala. Respiramos profundo. Y exhala. Bien. Como viste, es una transición muy rápida entre el último paso, que es el de las patadas. 5, 6, 7. Luego vienen los zapateados. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y si te fijas, está muy fácil porque la misma música te lo marca en esta parte. ¿Ya te diste cuenta? Muy bien, vamos a repetirlo entonces una vez más con música. ¿Listos? Bien, entonces nos acomodamos, ya sabes, primera posición, hombres manos atrás, mujeres a la cadera y esperamos la música. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, patadas, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ahora sí patadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, gira, 7 y 8, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, zapateo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, derecha, 2, 3, 4, izquierda, 1, 2, 3, 4, muy bien, respiramos profundo, exhala, respiramos profundo y exhala, bien, bien hecho. Bueno, chicos, eso fue todo por esta clase. Si te fijas, si notaste el pedacito de la música que continúa después de las nuevas secuencias que aprendimos el día de hoy, son muy parecidas a las del principio, por lo que ya se van a ir repitiendo nada más los pasos que ya hemos aprendido. Así que el día de hoy este fue el último paso que se aplica en el baile para después irlos repitiendo de una manera en la que nosotros podamos completar el baile pues de una manera muy excelente y muy, 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 muy bien hecho. Bien, bueno, por mi parte es todo por el día de hoy. Muchas gracias, chicos, y nos vemos las siguientes semanas. Hasta luego.